¿Qué tal, vecinos? Muy buenas noches. Viernes 7 de la noche y arranca Agenda Lima. Nos encontramos en el Museo Municipal del Teatro y de esta manera arrancamos Agenda Lima. Nos encontramos en la sala 4 del Museo Municipal del Teatro y lo que estamos observando a nuestro costado justamente es la réplica de un traje que utilizó Juan Diego Flores en su interpretación del Conde de Alma Viva en el montaje de la ópera El Barbero de Sevilla en mayo del 2011. Ya estamos observando justamente la fotografía y vamos a ir avanzando, vecinos, porque ese es un museo muy interesante, nos trae trajes de antaño también como el que estamos observando en este momento. Miren ustedes la elegancia de la época con las perlas adornadas por todo el vestido y este vestido justamente fue utilizado por María Pía Piccitelli en su interpretación del personaje de Leonora en el montaje de la ópera Segundo Trovatore de Giuseppe Verdi. Todos estos trajes ustedes los van a poder encontrar cuando visiten los martes, jueves y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde el Museo Municipal del Teatro. Vamos a ver qué novedades más tenemos el día de hoy. Al ingresar al Museo Municipal del Teatro encontraremos fotografías de la vida de Ricardo Roca Rey como director escénico, también imágenes de sus facetas de actor y director, en este espacio recientemente inaugurado en marzo de este año. En la sala 2 toda la información del teatro segura con réplicas incluidas. En la sala 3 se cuenta la historia del incendio del Teatro Municipal de Lima, con una muestra de una cariátide quemada y otra restaurada. Cariátide significa figura femenina esculpida que cumple la función de columna. En su visita podrá encontrar trajes de antaño como este hermoso vestido celeste utilizado por Milagros Martín en su interpretación del rol protagónico de la zarzuela Luisa Fernanda, presentada en el 2011 en el Teatro Municipal. También zapatillas de ballet que datan de 1920 y batutas de distintos compositores. El ingreso al Museo Municipal del Teatro es libre. No te olvides que tenemos hasta el 19 de mayo el programa Museos a tu alcance 2021 por el Día Internacional de los Museos. Te invito a todos a visitar nuestros museos municipales, que están abiertos al público en diferentes horarios. Tenemos el Museo Prehispánico y el Museo Bodega y Cuadra, que abren martes, jueves y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos el Museo del Teatro, también que funciona en el mismo horario, martes, jueves y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y nuestro programa educativo, programa cultural, que solamente lo tenemos en el Museo Metropolitano de Lima. Encuentra todas las actividades, conversatorios y demás en la página descubrelima.pe y en la cuenta de Facebook Cultura para Lima. No te pierdas este domingo la presentación Identidad en Movimiento. Podrás conocer en vivo a las dos agrupaciones ganadoras del primer Festival Juvenil de Danzas Folclóricas. Un espectáculo no solo para apreciar la danza, sino también para disfrutar actividades en familia. Conéctate este domingo 16 de mayo a las 5 de la tarde a la cuenta de Facebook de la Municipalidad de Lima. No te olvides que hasta este domingo podrás visitar la Feria de Emprendedores 2021 ubicada en la Plazuela de las Artes en Girón Ica 377 al costado del Teatro Municipal. Encontrarás trabajos manuales, ropa para todas las edades y hasta postres. Contribuye con el desarrollo y la reactivación de peruanos como tú. En una parte interesante del Museo Municipal del Teatro podemos encontrar uno de los telones que se utilizó en el Teatro Segura y también el sistema manual que se utilizaba antiguamente en el teatro con estas tornamusas que eran utilizadas para enrollar las sogas. Y también aquí tenemos una réplica del arco del escenario con los mismos detalles del Teatro Segura. Hasta aquí, amigos, hemos llegado con Agenda Lima. Les invitamos a ingresar a descubrelima.pe y también a llenar el formulario para visitar aquí el Museo Municipal del Teatro en la cuenta de Facebook del Teatro Municipal. Muchas gracias por haberse conectado. Esto fue Agenda Lima.